Hoy estamos en el penal de Junín capacitando a los internos en la minimización de la generación de residuos y en la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos que se generan. Mi nombre es Alexander, estoy en la unidad 13 de Junín, pabellón número 11. Estamos en el proyecto de hacer rosarios con material reciclado. Este es un proyecto que por decisión también de las autoridades del OPDS, llega a nuestras cárceles de la provincia de Buenos Aires, que logra que material que antes era desechado tenga un objetivo y un fin productivo y que al fin la reinserción encuentre elementos y herramientas que le permitan a estas personas desarrollarse en sociedad. Estamos convencidos que este trabajo que estamos haciendo junto con el Ministerio de Justicia es fundamental porque cuando hablamos de desarrollo sostenible no es nada más que hablar de medio ambiente, sino que estamos hablando también de desarrollo social, de desarrollo humano.